Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Gracias por el favor de su atención. Saludamos a todos nuestros paisanos que nos siguen en Estados Unidos, deseando se encuentren bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país, de igual manera, a través de www.tvmonarca.com. Ya que sabemos que ustedes no tienen el sistema de telecable que tenemos nosotros acá en el oriente del estado de Michoacán, puede ingresar en su televisión con internet a través de www.tvmonarca.com. Vamos a centrar nuestra imagen allí en la pantalla y también vamos a recordarles que estamos en todas estas plataformas para ustedes y finalmente pondremos nuestros teléfonos en el estudio. Gracias por su preferencia. Tenemos información de La Voz de Michoacán. Todas las mañanas tenemos la edición impresa y en nuestro informativo nocturno la edición en la web de TV de La Voz de Michoacán, www.lavozdemichoacan.com.mx. 5 alcaldes michoacanos han solicitado protección ante la violencia que ha dejado a 2 ediles muertos. Bueno, pues hay todo un operativo para garantizar la seguridad de los alcaldes michoacanos que así lo han solicitado. Otros pues no han solicitado nada, aunque hay problemas en sus municipios, es evidente y sabemos por qué. Asesinan a 4 personas en Misión del Valle, ya son 8 homicidios en las últimas horas en Morelia. Ultiman a 2 personas a la salida a Charo, también allá en Morelia. Autoridades y brigadistas ya trabajan para combatir el incendio en Lomas de Santa María, en la capital del estado. Diego interpone nuevo amparo a unas horas de juicio oral, suspenden audiencia. Trae muy buenos licenciados este joven que es acusado de la muerte de una joven, a una señorita, hace ya algunos meses. Bueno, vienen las leyendas. La mano negra apareció en aquella celda de un antiguo convento de Morelia y señaló hacia donde había un tesoro. Es muy común, ¿no?, estas leyendas. Emmanuel llega este viernes a Morelia con un show único y exclusivo. Faltan de entregar 200,000 placas ya pagadas en Michoacán. Piden paciencia. Ya saben cómo, por qué, quiénes y hasta localizaron la moto que utilizaron para asesinar al edil de Aguililla. Toda esta información en La Voz de Michoacán, el diario más grande del estado y con mayor circulación. Clientes de un Walmart someten a un sujeto que intentaba violar a una mujer. Esto allá en Estados Unidos. Barbarie de al menos 20 puñaladas matan a un hombre al norte de Uruapan. Encuentran el cadáver de un hombre cubierto de piedras en un baldío del norte de Morelia. Alcaldesa acusada de abuso de autoridad logra acuerdo reparatorio.
La funcionaria deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un teléfono celular a los policías que la acusaron de robo, abuso de autoridad y discriminación. Pues sabe, los mexicanos somos muy dados, perdemos el piso cuando nos subimos a una duela, a un ladrillo. Imagínense las autoridades. Bueno, en vida y entretenimiento de La Voz de Michoacán, el día que Aserejé conquistó el mundo y las Ketchum a Marilyn Manson. ¿Qué más tenemos? Te sentirás como en casa. Bad Bunny pone el rent en renta, dice aquí, su famoso camión negro en Airbnb. Anita insta a los jóvenes a votar en Brasil para cambiar al presidente. Bueno, pues están en su derecho, son ciudadanos brasileños, y si son artistas tienen también derecho a expresar sus ideologías. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo exhibirá la muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. Qué bueno. ¿Qué más tiene? Martino asegura que el partido ante Estados Unidos puede significar el pase al Mundial. Pues sí, pero vamos a ver los conejillos, no conejillos, ratoncillos mexicanos, no todos, a ver si pueden con Estados Unidos esta noche, porque siempre en los últimos partidos los hemos visto apanicados contra Costa Rica, contra las selecciones del Caribe, impotentes. Ojalá nos tapen la boca esta noche. Nos vamos con la página web de TV Monarca, que al momento de ustedes ingresar nuestra página a su televisión con internet, encontrará nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día. www.tvmonarca.com. Allí estamos, vamos a checar si estamos corriéndola en vivo. En la parte inferior tenemos todas las noticias del día, la conferencia matutina del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la conferencia del presidente López Obrador, qué están haciendo los diputados, y en la parte inferior todo lo que acontece en los ayuntamientos del oriente del estado de Michoacán y reportajes especiales, así como entrevistas. Recuerde, www.tvmonarca.com. Visita el tianguis artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, el más grande de América Latina. Más de 1,000 artesanos comparten su talento con el mundo. Del 9 al 24 de abril, Centro Histórico. Disfruta de las mejores piezas. 61º Concurso Estatal de Artesanías de Uruapan. Exposición y venta del 9 al 17 de abril. Casa de la Cultura. Información breve internacional. En Somalia, dos ataques ocurridos este miércoles por la noche en Beledweyne, una localidad en el centro de Somalia, cobraron un total de más de 30 vidas. Pues siguen siendo presa de los intereses mundiales todos estos países, principalmente del tercer mundo y de África, siempre poniendo la sangre la gente inocente. En Estados Unidos, en Hollywood, pues se ponen a punto para los grandes acontecimientos de los Óscares. Vamos a ver estas breves imágenes, donde pues ya están con los últimos detalles de los premios
que serán entregados este domingo tras un año que vio a los cines reabrir luego de las duras restricciones en la pandemia. Tenemos información en la ONU, quien este organismo volvió a pedir el cese inmediato de la guerra en Rusia, allá en Ucrania, así como todo ataque contra civiles y objetivos civiles. En la segunda resolución, en menos de un mes, que no es vinculante, es decir, que no es obligatoria. Así es que sirve para dos cosas estos organismos internacionales como la ONU. Pues les pedimos, por favor, ya si quieren ustedes hacernos caso, nos hacen. Esa es la resolución. De guerra, estos soldados, que muchos de ellos no habían visto nunca la nieve, lejos del clima subtropical de su base de origen, aprenden hoy a sobrevivir y a combatir en temperaturas de 0 grados o menos junto al círculo polar ártico para estar listos en caso de ser necesario. Ahí vemos estas imágenes donde pues siguen los fabricantes de la muerte creando guerras por todos lados. Puesto que el pueblo ruso también sufre y sufre por la muerte de sus soldados muertos en Ucrania, muchas familias que no están de acuerdo en esta invasión de su jefe Vladimir Putin a Ucrania, pues fíjense en estas imágenes delante de la Casa de la Cultura en Soukhovo, un pueblo remoto de Siberia. Decenas de dolientes esperan en la nieve para dar el último adiós a Sergei Sokolov, un joven patriota ruso muerto combatiendo en Ucrania. ¡Qué necesidad! Bien, pues esta mañana o la tarde de ayer, a ver, vamos a ver cuándo fue. Fue hoy en la mañana. López Obrador se disculpa por madrugar anuncio de Bansico, del Banco de México. Reafirma respeto a su autonomía. Pues ya el palo dado ni Dios lo quita, dice un dicho, ¿no? En su discurso durante la inauguración de los trabajos de la 85 Convención Bancaria, el mandatario dijo que pensó que ya se había hecho público el anuncio del aumento del 0.50% de intereses en el país. Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador ofreció una disculpa a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, por haberse adelantado en el anuncio del aumento de la tasa de interés. En su discurso en la inauguración de los trabajos de la 85 Convención Bancaria, el mandatario dijo que pensó que ya se había hecho público este anuncio. Ofrezco una disculpa a la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores porque recibí la información anoche. Pensé que ya se había hecho público y hoy por la mañana hablé del tema. Ante los banqueros del país y la gobernadora del Banco Central, el jefe del Ejecutivo reafirmó su compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Los banqueros aplaudieron el pronunciamiento del mandatario. Además, exhortó a los banqueros a que sigan otorgando créditos para el campo y a quienes más lo necesitan. me da risa estos banqueros que van a siquiera tomar en cuenta esa petición. De manera inédita e inesperada, por primera vez un presidente de México se anticipó al anuncio de política monetaria que haría hoy a la 1:00 p.m. el Banco Central. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se adelantó al anuncio en política monetaria del Banco de México e informó que se tendrá una tasa de interés del 6.5, un aumento de 50 puntos base. En el calendario estaba previsto que este 24 de marzo el Banco
de México diera a conocer los resultados de la reunión de la Junta de Gobierno. El miércoles por la tarde, el órgano colegiado del Banco de México, que no es Banamex, sino el Banco de México, el Banco Central, realizó su reunión de la política monetaria en que decidiría si subiría la tasa de referencia en 50 puntos base, como lo esperaba el consenso de analistas y el mercado. Por lo general, en la reunión participan el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario del ramo, quienes tienen voz pero no voto. En la reunión de ayer participó por medio de enlaces virtuales Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda, y Gabriel Llorio desde Acapulco, puerto en el que se encuentra con motivo de la convención bancaria. La Junta de Gobierno de México está integrada por la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, que causó polémica su nombramiento, pero contaba con todo el apoyo del presidente de la República, y los subgobernadores Jonathan Heath, Gerardo Esquivel, así como por las subgobernadoras Irene Espinosa y Galía Borja. Bien, pues ahora vamos con noticias regionales, estatales. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Michoacán, a través del Centro de Educación Artística y Cultural, el CEAC, invita a la población a la segunda edición de su mercadito artesanal, el cual se realizará el próximo sábado 26 de marzo. Laila Saf, coordinadora del CEAC, mencionó que en esta segunda edición el objetivo es comenzar a consolidarse como un espacio para dar a conocer el trabajo que se realiza en los diferentes talleres con los que cuenta el centro, así como ser una ventana de apoyo para el impulso económico de las artesanas y artesanos michoacanos. Por ello, se estará realizando un mercadito artesanal cada sábado último de mes. SAP agregó que en esta segunda edición se incrementó el número de participantes a 25 artesanos y productores que tendrán a la venta repostería casera, cactus y suculentas, tazas, bolsas, bisutería, café y chocolate artesanal, licor de frutas, playeras pintadas a mano, accesorios de resina, figuras tejidas, entre otros. Cabe señalar que el Centro de Educación Artística y Cultural cuenta con inscripciones permanentes y actualmente oferta 42 talleres dirigidos a niñas, niños, adolescentes y adultos, entre los cuales se encuentra ballet, pintura, acuarela, artes plásticas, además de aeróbics, gimnasia artística, zumba y yoga, entre los más solicitados. Por último, señaló que el mercadito artesanal dará inicio a las 12 y se extenderá su horario hasta las 6 de la tarde en las instalaciones del CEAC, ubicado en Dinamarca 201, Colonia Villa Universidad. Para poder ingresar a la exhibición de productos, se deberá cumplir con los protocolos de salud. La noche de ayer dábamos cuenta de un incendio en la capital del estado, concretamente en la Loma de Santa María, que es una reserva de la biosfera al sur de la capital michoacana, que quedó controlado por alrededor de 100 brigadistas que reforzaron las acciones de contención en la zona. Dagoberto Correa Aguilar, al coordinador de incendios forestales de la región,
3 Cuitzeo de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán informó que el siniestro comenzó alrededor de las 4 de la tarde de ayer miércoles y ese mismo día se pudo contener para impedir su avance. Sin embargo, refirió que este jueves los remanentes volvieron a causar una nueva conflagración, por lo que brigadistas regresaron al sitio para atender el incendio que impactó en un promedio de 20 hectáreas de pastizal y arbustos, así como arbolado de renuevo, que es lo más lamentable. Este incendio se registró cerca de la mancha urbana, pero al tratarse de una zona boscosa, la COFOM inició reporte respectivo para evitar posibles cambios de uso de suelo, tal como lo marca la Ley del Desarrollo Forestal Sustentable. Cabe señalar que las brigadas están integradas por personal de la COFOM, Protección Civil, Ejército Mexicano, Secretaría de la Defensa Nacional, la Comisión Nacional Forestal y Bomberos de Morelia. Tenemos otra información: a 3 meses de que la Comisión de Pesca del Estado retomara las operaciones del Centro Tecnológico de Producción, Capacitación e Investigación Pesquera y Acuícola, el CETAEM de Infiernillo, se realizó la primera cosecha de 250 mil alevines para acuacultura y 50 mil para repoblación de embalses. El CETAEM, allí en el Infiernillo, la presa, es la única granja del estado que además cuenta con certificaciones de sanidad acuícola del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la SENASICA, y puede llegar a producir hasta 24 millones de crías de tilapia anuales, al contar con 112 estanques de concreto y 12 edificaciones para usos diversos. La producción acuícola representa una de las actividades económicas con mayor crecimiento exponencial, derivado de que alrededor del 50% de la producción se utiliza para consumo inmediato en los hogares. En el CETAEM se producen 2 tipos de cría: de tilapia sin masculinizar para población de embalses y masculinizada para su cultivo en granjas acuícolas o jaulas flotantes. Pues en la capital del estado, un total de 60 presidentes y secretarios de las academias estatales del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, CECITEM, trabajan en la elaboración del examen de conocimientos para la 28 Jornada Académica Estatal 2022, que se celebrará en mayo para alumnos de segundo, cuarto y sexto semestre. Los representantes de las 93 planteles escolarizados y centros de educación media superior a distancia CEPSAT que conforma el CECITEM elaboran y diseñan el examen para las asignaturas sujetas a concursar como matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, humanidades, comunicación, inglés y ética. El director general del subsistema educativo, Víctor Manuel Báez Ceja, mencionó que se continúa fortaleciendo la promoción académica para que los estudiantes de nivel secundaria próximos a egresar formen parte de la comunidad CECITEM. Finalmente, informó que los estudiantes que obtengan los primeros lugares en cada una de las asignaturas participarán en el Festival Académico Nacional organizado por la Coordinación Nacional de CECITES. Siendo los diputados en el Congreso del Estado, bueno, tenemos este comunicado con el objetivo de posicionar la importancia de las acciones para la eliminación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. De Michoacán, la organización World Vision México realizará este viernes una jornada de capacitación sobre la relevancia de la participación infantil en las instalaciones del Congreso del Estado. De acuerdo con el programa anunciado, de 9 a 9.45 horas se llevará a cabo el registro de participantes para iniciar a las 10 horas con la bienvenida por parte de la diputada Margarita López Pérez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del propio Congreso. Enseguida se darán los mensajes de Blanca Gabriela Pérez Santamaría, secretaria ejecutiva del Sistema para la Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, Cipina, Michoacán,
y Elvira Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos, y del diputado Roberto Reyes Cosari, miembro de la comisión antes citada. La doctora María Méndez Puga, presidenta del Consejo Consultivo del CIPINA, Michoacán, abordará el tema el derecho a la, de niñas y niños y adolescentes a la participación. El maestro José Luis Castillo González, miembro del CIPINA y representante de la sociedad civil, a la de Tres por la Niñez, una plática, hablará sobre los desafíos para incorporar la participación de niñas y niños y adolescentes en la eliminación de la violencia en su contra. La doctora Aletia Vargas, fundadora del Instituto de Estudios Multidisciplinarios para el Desarrollo Social, disertará acerca de los mecanismos efectivos para promover y fortalecer la participación de las niñas, niños y adolescentes en el Estado. Finalmente, Flor Camacho Trejo, oficial de Incidencia en Políticas Públicas, World Vision México, abordará el impacto de la pandemia en el incremento del trabajo infantil y la deserción escolar. Bueno, hoy tenemos una información de Cuadratín, esta agencia noticiosa nacional, que nos comparte esto, una declaración fuerte del diputado por Morena, Juan Carlos Barragán, que pues denuncia que 8 integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado tienen maniatada a la secretaria de Administración y Finanzas, Rocío Pineda Gochi, y son quienes solapan a 170 aviadores de pasadas legislaturas, acusó el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán. Como integrante del Comité de Administración y Control, dijo que hay más de 1,222 contratos con personal al servicio de diputados y de todas las áreas del Poder Legislativo, lo que arroja un excedente de 170 personas que no saben ni quiénes son ni dónde trabajan, pero que están generando un déficit de 90 millones de pesos al año, declaró a Cuadratín. 90 millones de pesos. Señaló que hay jefes de departamento que están encimados sobre otros jefes de departamento, directores que están encimados sobre otros directores, y la nueva secretaria de Administración y Finanzas, Rocío Pineda Gochi, quien ya lleva prácticamente un mes, no ha podido poner orden cuando se comprometió a que el 15 de marzo tendría una solución. Para nosotros es lamentable que se privilegie los intereses particulares y de grupo y no el interés supremo de legislar. Es tan fácil decir, son tantos trabajadores sindicalizados, son tantos de base, son tantos de confianza y todos los demás sobran. Es tan fácil armar una nómina y decir quiénes son aviadores y quiénes los están protegiendo. Que sería muy bueno saber qué diputados están ahí metiendo mano para meter a familiares, amigos, cercanos, novios, novias. Hay que denunciarlos y señalarlos. Esto lo comentamos nosotros. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Juan Carlos Barragán respecto a esta corrupción que tiene años y años queriéndose abatir en el Congreso del Estado y que muchos diputados, hay que decirlo con todas sus palabras y diputadas, van nada más a medrar, ni siquiera tienen el perfil para ser diputados o diputadas y tienen allí gente cobrando de embalde. Rocío Pineda Gochi, y son quienes solapan a 170 aviadores de pesadas legislaturas, acusó el diputado de Morena, Juan Carlos Barragán. Como integrante del Comité de Administración y Control, dijo que hay 1,222 contratos con personal al servicio de diputados y de todas las áreas del Poder Legislativo, lo que arroja un excedente de 170 personas que no se sabe quiénes son ni dónde trabajan, pero que están generando un déficit de 90 millones de pesos al año, declaró a Cuadratín.
Señaló que hay jefes de departamento que están encimados sobre otros jefes de departamento, directores que están encimados sobre otros directores y la nueva secretaria de Administración y Finanzas, Rocío Pineda Gochi, quien lleva prácticamente un mes, no ha podido poner orden cuando se comprometió a que el 15 de marzo tendría una solución. Para nosotros es lamentable que se estén privilegiando los intereses particulares y de grupo y no se esté privilegiando el interés supremo de este Congreso, que es el de poder legislar. Es tan fácil decir, son tantos sindicalizados, son tantos de base, son tantos tanto de personal para los diputados y todo lo demás, eso sobra. Entonces, es tan sencillo armar una nómina y decidir y decir quiénes son los que están siendo aviadores y quiénes los están protegiendo también, porque aquí hay quien los está protegiendo. Y esa es la Junta de Coordinación Política de este Congreso. La Secretaria de Finanzas atiende a intereses de la propia Junta de Coordinación Política y no atiende a intereses de todo el Congreso del Estado. Ella es trabajadora de todo el Poder Legislativo y no solamente de 8 que integran la Junta de Coordinación Política. El día de ayer le hicimos este extrañamiento. Es una pérdida de tiempo cada que nos reunimos con ella porque no clarifica un solo tema, ni siquiera una sola propuesta. Barragán dijo que esperarán el primer informe trimestral sobre el ejercicio del gasto y advirtió que no firmarán nada que tenga que ver con recursos que no se hayan ejercido de la mejor manera, ya que hay pendiente desde la del año pasado que no se han clarificado, como la adquisición de un software que se compró en cerca de 5 millones de pesos y que no se encuentra ni se sabe para qué era, o 4 millones de pesos que se destinan a gasolina cuando solo hay 7 vehículos en el Congreso. Entonces, alguien está haciendo mal las cosas, alguien quiere utilizar los recursos públicos para beneficiarse y nosotros no lo vamos a permitir. Ya se fue un secretario ante la falta de resultados y que tenemos una nueva secretaria con la experiencia suficiente como para dar resultados, pero entiendo que está maniatada por la propia Junta de Coordinación Política y eso es lamentable que esté sucediendo en este Congreso. Y alguien está robando porque está cobrando sin trabajar y alguien nos está mintiendo desde la Junta de Coordinación Política y alguien está traicionando al pueblo de Michoacán por hacer este tipo de acciones. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Rebeca Hernández Marín, Cuadratín al Aire. Con 32 años de experiencia educativa, la Universidad Vasco de Quiroga en Ciudad Hidalgo te ofrece una amplia plataforma de oportunidades para tu formación académica con valores humanos, preparatoria propedéutica, licenciatura en Derecho, licenciatura en Administración, licenciatura en Gastronomía, licenciatura en Cultura Física y Deporte, Ingeniería en Innovación y Tecnología Agrícola. Universidad Vasco de Quiroga, Ciudad Hidalgo, cuenta con un claustro de profesores altamente calificados e instalaciones universitarias de modelo híbrido, acorde a los nuevos tiempos. Pide informes al WhatsApp 786-125-27 o búscanos en internet en www.ubac.edu.mx y en Facebook, UBAC Ciudad Hidalgo. Vivir la experiencia UBAC es vivir la verdadera vida universitaria. Bien, tenemos información del municipio de Tlalpujahua sobre la plazoleta del Jardín Municipal Ignacio Zaragoza. Está instalado un colector metálico en forma de corazón para que nos apoyen a donar y depositen sus tapas de plástico, ya que uno de los principales propósitos, además de ayudar a los niños con cáncer, es fomentar el reciclado y el hábito de proteger el medio ambiente. Gracias a estas colectas se generan recursos para continuar con las campañas de apoyo a los niños con algún padecimiento de cáncer, siendo una acción significativa y de gran recuperación educativa que ayuda a evitar la contaminación ambiental. En la capital del estado, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se reunió con el diputado federal Leonel Godoy Rangel, donde se habló sobre trabajos en las cámaras y los trabajos que se hacen para beneficiar a las michoacanas y michoacanos. En Morelia, Michoacán, está lista la capital
del Estado para recibir la Semana Santa en una reunión presidida por Alfonso Martínez, presidente municipal de Morelia, comunicó que del 8 al 24 de abril se tendrán actividades para disfrutar y vivir en familia las tradiciones, entre las que destacan la procesión del silencio con la participación de 18 cofradías, conciertos, la representación de la última cena y en donde las tenencias serán parte importante de las mismas celebraciones. En rueda de prensa, el día de ayer, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya declaró que para poder dimensionar y determinar el posible daño al patrimonio, se investigará minuciosamente la aplicación de los recursos ejercidos por la Secretaría de Salud de Michoacán durante la administración anterior. Se auditarán más de 7.600 millones de pesos de la Secretaría de Salud de Michoacán. En Irimbo, Michoacán, se llevó a cabo una conferencia de concientización y prevención del COVID-19 con estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 29 del municipio de Irimbo. Dicha conferencia, que fue dada por el personal médico de la VR del ayuntamiento, con el objetivo que los adolescentes pierdan el miedo a vacunarse y tengan una higiene personal y una alimentación sana. Bien, pues en el municipio de Campo, el DIF municipal hace una cordial invitación a los ocampenses a la campaña de corte de cabello gratuito en la primaria Niños Héroes en San Luis. Allí estamos viendo la gran cantidad de jóvenes que están participando en esta campaña. Bueno, como ya en los últimos fines de semana, Casa Michoacán, el Morelia, no confundirla con Casa Michoacán de Chicago, sino de Morelia, donde estaba la casa de los gobernadores. Hoy es una casa abierta a la cultura y al arte, y además también ahí se atiende a grupos por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Él ya no habita esa casa, él sigue viviendo en la suya. Bueno, pues este fin de semana Casa Michoacán te espera con grandes muestras culturales y exquisita gastronomía de Tierra Caliente. Te esperamos con toda la familia. Casa Michoacán, gastronomía, música, exposiciones, ludoteca, artesanía y más. Esto será sábado 26 y domingo 27 de 12 del día, de 12 de la tarde, de 12 a 5 de la tarde. En Áporo se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Áporo y la Asociación Alternare, Asociación Civil, y la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, que tiene su sede allí en Áporo, con la finalidad de llevar a cabo acciones para el desarrollo sustentable de nuestro municipio, implementando la ecotecnia y agrotécnica. Ahí estuvo presente el ingeniero Cuauhtémoc Ramírez Romero, secretario de Agricultura y Desarrollo del Gobierno del Estado de Michoacán, quien firmó como testigo de dicho convenio y mencionó estará vigilando y apoyando esta importante iniciativa. Ahí vemos la firma con la presencia del presidente municipal Agustín Torres, quien viene promoviendo todas estas actividades en defensa del bosque, en promoción de una mejor agricultura y también, por qué no, en defensa de la naturaleza y, sobre todo, en apoyo también a una mejor preparación de los alumnos de esta Universidad Benito Juárez, allí en Áporo. Bien, pues en Tuxpan este día el presidente municipal, ingeniero Carlos Paredes, recibió al doctor Elías Ibarra, secretario de Salud de Michoacán, donde pues allí expresó palabras de reconocimiento al secretario de Salud como un funcionario noble y muy profesional. Esta reunión fue para buscar soluciones a los problemas de salud y apoyar a Tuxpan
precisamente en todos estos proyectos de salud. Estuvo allí también presente el notario de Tuxpan, el licenciado Sabino López Blanco, así como otras personalidades. Hay proyectos para clínicas, clínicas rurales, apoyo también para el centro de salud de Tuxpan. Bueno, pues hubo grandes proyectos que en las próximas semanas se estarán llevando a cabo. Bien, pues estamos con buenas noticias para ustedes. Les comentábamos durante la semana en una plática con el licenciado Margarito Fierro Stano, quien es el responsable de los programas del bienestar en la zona nororiente del estado de Michoacán, con el fin de que nos informara lo de vacunas de refuerzo. Ya está con nosotros en la línea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Medardo. Me gusta saludarte y saludarte a tu auditorio. Gracias. Tenemos entendido que a partir de mañana inicia una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 a partir de los 18 años. ¿Cómo será esto? Sí, sí, es correcto. Ciudad Hidalgo siempre tiene suerte. Siempre le ha ido bien a Ciudad Hidalgo. El día de hoy ya llegó la vacuna a Ciudad Hidalgo. Tenemos ya autorizado arrancar mañana la vacunación. Son 5 días, el viernes, lunes, martes, miércoles y jueves. 5 días de vacunación, hay vacuna suficiente. Y está dirigida a las personas de 18 años en adelante. Uh-huh. De 18 a 29, pero está la flexibilidad de que el rezago que llegue por ahí se le va a atender también. Entonces, con toda confianza, acérquense, va a haber atención para todo público, inclusive hasta gente que no se ha vacunado ninguna dosis va a poder acceder a ella. Ah, qué bueno. Vamos a tener dosis de biológico de AstraZeneca y CanSino, vamos a tener de los dos. Sí, AstraZeneca y CanSino. Entonces, pues esto es bueno. Hay una, se llama refuerzo para los que ya obtuvieron las dosis. El refuerzo para los que ya se han vacunado. Y la otra, que es la de rezagados. Rezagados también. Ese es para los que no han tenido ninguna vacuna. Va a haber también para los que no se han vacunado ninguna, también se le va a dar la atención también. ¿En dónde va a ser esto? En la unidad deportiva, ahí vamos a estar ahí atendiéndolos. ¿Desde mañana? Desde mañana arrancamos. Entonces esperemos que esté tranquilo porque son 5 días. No se preocupen, hay suficiente. Por otro lado, licenciado, todos deberán ir con su comprobante de que ya... Los requisitos que se han pedido siempre, ¿no? El comprobante, sí, de la vacunación. Es básicamente lo que se ha pedido. Muy bien. Bueno, pues... Pero ahí está la convocatoria, la pueden revisar y ahí está. Muy bien. Ahí viene toda la información. Bueno, pues esperemos que nos la compartas por ahí para poder... Y te la mando en un momento más, te la mando a ti, por favor. Muy bien. Pues gracias, licenciado. Muy buena noticia. Gracias, Medardo. Muchas gracias. Ahí estamos pendientes. Hasta luego. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues a partir de mañana... Para todos los del municipio de Hidalgo, deben de llevar su INE, por supuesto, en la unidad deportiva, viernes, lunes, martes, miércoles y jueves. No se esperen al último día, por eso a veces es recomendable que se haga por letras, pero en fin, no sé si ahora lo estén manejando así. De 18 años en adelante, usted puede ir, por supuesto, que si usted tiene la vacunación 4 meses antes, la última. Si es más reciente, pues obviamente no están vacunando, pero si es de 4 meses antes, vaya por el refuerzo para cualquier edad. Se ha ampliado a cualquier edad, y para los que están rezagados, es decir, las personas que no han, por alguna circunstancia, no quisieron vacunarse y que ahora quieren vacunarse, pueden ir. Pueden ir y bajar allí en Mi Vacuna sus datos para que no tengan que hacer filas y colas ahí largas, sino que de inmediato los atiendan y pasen a vacunar. A partir de mañana, de 18 años en adelante, vacuna de refuerzo para todas las edades.
y vacuna también para rezagados a partir de mañana en la unidad deportiva en Ciudad Hidalgo. Bueno, pues ya está dicho y ahí los esperamos con orden y a ir con su cubrebocas, por supuesto. Bueno, en más información y para concluir, tenemos información, nos habíamos quedado aquí cuando llegó este enlace del licenciado Margarito Fierros, donde también ya dimos cuenta de esta firma de colaboración del secretario de Desarrollo Rural con el ayuntamiento de municipio de Áporo, presidido por Agustín Torres. Bien, a ver, vamos a ver, tenemos otra información también de acá. Fíjense esta muy buena noticia que ya la hemos dado y la vamos a repetir, que dio el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, porque nuestro principal interés es garantizar el bienestar y la atención de niñas y niños. Estamos trabajando para asegurar la continuidad de 833 escuelas de tiempo completo, de las cuales 520 se encuentran en las zonas de alta marginación. Enhorabuena, que permanezca este programa, pero sobre todo también que se aumente, ¿no? Bueno, si hubiera los recursos pues necesarios, ¿no? Bien, en más información. Por cierto, con esta escuela se van a beneficiar 73 mil alumnas y alumnos, pero sobre todo también a las madres solteras, a las madres que trabajan, madres y padres que trabajan. Los habían puesto en un predicamento con ese anuncio del gobierno federal de que ya no funcionarían. Ahora dicen que les van a dar los recursos directos a los papás. También no creo que sea una idea muy buena. Así de plano hay que decirlo, ¿no? Las cosas buenas hay que apoyarlas. Bueno, en Tlalpujahua por la mañana elementos de Protección Civil y Policía Municipal en Michoacán, brigadistas del municipio, lograron sofocar un incendio en Calzada del Carmen, cabecera municipal. Ahí tenemos los teléfonos para Tlalpujahua para reportar incendios en esta temporada de calor. Aquí están los teléfonos de Protección Civil. Vamos a dar acercamiento, 711-688-00571, y Policía Michoacán, allí en Tlalpujahua, 711-15-816, o al 911, que es la más, a ver si podemos, para que quepa allí 911. Ahí están los teléfonos. Tomen una fotografía a todos los habitantes de Tlalpujahua. Tomen una fotografía de estos teléfonos, de estos números de emergencia. Nunca sabemos cuándo los vamos a necesitar. Protección Civil, 711-688-00571. Policía Michoacán, 711-15-816. 800 y después 16. Y al 911. Bueno, afortunadamente se controló rápido este incendio ahí en Tlalpujahua. Vamos a más información. Bien, en Capital Morelia, el presidente Alfonso Martínez visitó al hogar de dos elementos para escuchar sus inquietudes y reconocer su dedicación de policías de Morelia. Se entregaron 3,750 uniformes. Los nuevos uniformes de la Policía de Morelia cuentan con elementos que los distinguen de las demás agrupaciones presentes en la ciudad, además de contar con la última tecnología para su mejor desempeño. Un seguro, ese es de cajón, ¿no? Seguro de vida para todos estos policías que todos los días arriesgan su vida en defensa de la paz para la sociedad. Bien, tenemos más información del oriente del estado. En
Senyo, en el entendido de la importancia que tiene para la sociedad la protección y el ejercicio adecuado de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, el día de hoy se llevó a cabo en las instalaciones del Ayuntamiento de Senyo la primera capacitación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Michoacán, estando presentes la doctora María Alejandra Vanegas Ríos, presidenta municipal, así como también otros funcionarios, la maestra Blanca Gabriela Pérez Santamaría, secretaria ejecutiva, el licenciado José Miguel Rodríguez García, jefe del Departamento de Investigación y Capacitación y Comunicación, y la licenciada Ángeles Mendoza Guizar, jefa del Departamento de Coordinación con Municipios. Bueno, pues enhorabuena para este municipio con estos proyectos en protección de los niños, jóvenes y adolescentes. Por otro lado, en Irimbo se llevó a cabo el primer taller de capacitación CIPINA. Las y los integrantes, enlaces técnicos y autoridades de primer contacto que integran el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes CIPINA, en Irimbo recibieron la capacitación para el Sistema Municipal de Protección Integral NNA. Esta viene de Ocampo. En Ocampo estuvo por allá Paola Colín Martínez en el acto de impulsores de la transformación, citados en el zoológico de Morelia, niños y adolescentes, representantes de cada municipio, invitados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia al foro de selección Impulsores de la Transformación. Allí participaron los niños y adolescentes de cada municipio y sirvió para que intercambiaran ideas y experiencias, y a su vez fue el selectivo para que los ganadores representen a Michoacán en el evento que habrá de llevarse a cabo en el DIF nacional. Y en este caso la niña Paola Colín Martínez fue quien representó al municipio de Campo en tan gran foro. Compartió sus ideas y estuvo conviviendo con los pequeñines de todo el estado. El alcalde Amado Gómez González felicitó a Paola por poner en alto el nombre de los niños y jóvenes de Ocampo. Allí agregó que esta administración trabajará de la mano con la niñez y la juventud del municipio, donde se tiene claro que son ellos el presente y futuro de Ocampo. En Angangueo, Michoacán, el DIF. Bueno, en cada una de las personas que necesitan ayuda, pues se debe de dar, tener una calidad de vida digna, tanto física, mental y psicológica. Así se expresó la presidenta del DIF en Angangueo. Pongamos en práctica formas eficaces de solucionar, afrontar, manejar y sobre todo superar y prevenir problemas o situaciones problemáticas. Aquí el DIF de Angangueo les pide agendar su cita y que recuerden que está el DIF Angangueo para apoyarlos. Bien, pues el día de ayer en reunión de trabajo entre autoridades municipales y personal de la jurisdicción sanitaria número 3 con sede en Zitácuaro, se informó la recertificación de las unidades médicas en Ciudad Hidalgo, en concretamente San Isidro Altahuerta, y que se realizará próximamente, con lo cual se estará asegurando en un futuro el apoyo del sector salud en cuanto a insumos para la mejor atención que requieren los ciudadanos de dicha localidad. Allí con la presencia del presidente municipal José Luis Telles Marín, así como de regidores de la Comisión de Salud, directivos del Centro de Salud, con el titular de la jurisdicción sanitaria número 3, se llevó a cabo esta reunión y este compromiso para que sean
recertificadas estas unidades médicas en la comunidad también de San Isidro Alta Huerta. Pues aparte es todo, allá en los controles técnicos está Carla y está Juliana Garfias. Que pase buena noche, nos vemos mañana viernes, fin de semana, en punto de las 9:15, Dios mediante. Siento en el alma.